Gemelos es presentado por Acer, PF Alimentos, Natur Vital, Viña Casas del Bosque, Isdin, Love Your Skin, The Audio Música. Este bar ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos con Jorge Zabaleta y Carlos Pieratini acá en Radio Z. Once de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos todos a Gemelos como dos gotas de agua de Radio Z.cl de este 30 de noviembre. Último día hábil del penúltimo mes del año. Y se viene Navidad. Comienza diciembre y los arbolitos de Navidad florecen en las casas. ¿Cómo no recordar esos tiempos antiguos donde íbamos al parque o a la esquina, o en mi caso, a Einstein con Recoleta, a comprar la ramita de pino para poner el arbolito a la casa? En cambio ahora no se puede y todo tiene que ser de mentira, como la Navidad, que no le digan a los cabros chicos. ¿Cómo estás, Guatón Fantasma, que está silenciado? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Tú ponías una ramita de pino? Sí, nosotros íbamos y compramos ahí, al lado de donde está el rey del verdadero mote con huesillo, Einstein con Recoleta, ahora donde está la estación del metro Einstein, se paraban y ponían, weón, una cantidad de árboles, pino, weón, y elegía ahí, y me acuerdo, en ese tiempo, yo iba con mi tío, y mi tío tenía un Renault 5, azul, con parrilla, una weá chiquitita, y arriba, y poníamos un pino gigante en el árbol, y una vez casi chocamos porque lo amarramos mal y el pino se nos vino al parabrisas y casi nos matamos. Pero eran otra época, década del 80, cuando ibas, agarrabas el pinito, teníais el maceterito que lo envolvíais, por lo menos en mi casa, en papel regalo con viejitos pascueros, y levantaba la envolvía. Le traía algodón para parecer nieve. Sacaba algodón. No, era muy rasca, weón. Tiraba algodón como copitos de nieve. No, esa weón es rasca. Si weón, acá, eso que lo hagan los gringos, pues weón, en el hemisferio norte. Pero acá estamos, weón, cagados de calor. Pero, es más rasca el pino de plástico blanco. Ese sí es rasca. Hay uno que entero blanco. Sí. ¿O no? El pino de plástico blanco y con las puntitas verdes así. No, raro. Claro. Pero eran bonitas esa época, cuando más encima el pino de Navidad, el natural, no lo sacaba ahí de la casa hasta que empezaba a decaer solo. Como que, ¿cachai? Que se le empezaban a caer las pelotitas porque se estaba secando. Y ahí decía, igual hay que desarmarlo. Hace muchos años. A botarlo. Hace muchos años acá donde estoy ahora, no en Laja, acá. Plantaron un pino que sacaron una Navidad, más frente a la casa. Y ahí el pino, empinado para arriba, weón. Y crecen rápido, weón. No, yo también lo hice el año, cuando dejaron de vender pinos naturales, por la ley de protección de los árboles y toda la cuestión. Nunca supe eso. Sí, pues sí, por eso ya no se venden pinos naturales en Chile, weón. Ah, yo en Laja Entonces, yo planté, me regalaron un pino chiquitito. Y lo regaba, bueno, y llegué, los dos primeros años, bueno, había que meterlo a fuerza, buen pancho, y lo adornábamos bonito y toda la cuestión. Pero ya el tercer año no cabía en la casa, bueno. Sí, creció demasiado. Grande. Y como uno no lo podaba, se tiraba, bueno. Entonces ahí ya crecen desarmados cuando no podáis. No, pasamos a todo lo que era el pino artificial, que en algunas casas partió siendo chiquitito, porque los vendían de 60 centímetros y los ponían como arriba de una cómoda. ¿Viste cuánto cuesta un pino plástico hoy en día? Están locos, 60 lucas. ¿Están enfermos? ¿60 lucas? Sí, cuando deben costar 5 lucas en China, güey. Probablemente, pero son gigantes. Están locos. Yo me compré hace 5 años atrás. ¿Qué está comiendo? ¿Un pajarito? Sí. ¿Cómo está Jorge Antonio Zabaleta Briseño? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, muy bienvenido. Saludos a nuestro querido público. Sí, pues. ¿Armaste arbolito de Pascua ya, Zabaleta? Sí. ¿Sí?
estamos atrasados. ¿Natural todavía o de plástico? Los arbolitos de madera. ¿Cómo de madera? ¿Cómo de madera? ¿Cómo? ¿Es como de grande tienda, así como esos de madera que ponen? No, estoy diciendo acá, que somos ocho. Son artistas. Sí, esa es la otra, como con los palos de las cajas de tomate, ponte tú, y arman como formas de pino. Es bonito. Claro, es un poquito más sofisticado que eso, pero claro. Sí, también es bonito. También es bonito. No, esto es con alerce, esto está hecho con alerce, Maxito. Oye, lo tuvimos, hicimos uno como dice el gordo, que era un palo central, ¿cierto? Y después palitos así como tac, tac, cada vez más grande, más grande, más grande. Y con adornos y luces, y está bien. Pero mira, ¿lo muestro el árbol? Sí, muestro el arbolito. Es un tema que en este momento está siendo preocupado para nosotros, nos preocupa. Sí. Yo no tengo, no, es que no nos imaginamos todavía tu árbol. Nos falta todavía, pero no lo estamos armando recién. Pero este, mira. Ah, pero claro, mira, mira, qué lindo. ¿Cachai este palito? Es con varita hacia abajo y va creciendo como un tubo. Ese es como un pino de diseñador, po. Sí, claro. Por eso está muy chic, muy chic. Muy lindo, pero, feliz. Muy lindo, sí. Ahora, ¿qué quieres que te diga? No, bueno, pero ahora, ¿en tu casa se reúnen a armarlo o lo arma tu mujer? No, contratamos una persona que lo arma. Eso es mucho diseñador también. Claro, weón. No, oye, no, porque... No, lo armamos, pues, weón. ¿Cómo lo hace la gente de todo el mundo? No, porque, por ejemplo, en mi casa, yo se empieza a armar el árbol y a mí me dicen, baja el árbol de la cuestión. Y ahí bajo el árbol, lo dejo armado, las ramas abiertas, toda la cuestión. Y después me dicen, gracias, Carlos. Y me voy. Y me dice, llévate a los niños. Entonces, cuando yo salgo con los niños, mi mujer, weón, se encarga de adornarlo a la pinta de ella. ¿Pero por qué te hace salir? No ¿qué entiendo. Haces tú, Carlos? Porque me dice intriga. Que yo no tengo tú? Gusto para nada. Pero por último, me encarga el pelo. Pero por ¿cómo último, que no tienes gusto? ¿Tienes el manso gusto? Estáis con ella, claro. Sí, pero no, pero gusto para hacer cosas, para dibujar, para pintar. Así me dice, no, weón, vos no servís para esto. ¿Pero cómo ponís la bola roja al lado de la dorada, weón, si no pueden? No... Ay, ella tiene como una, mi mujer tiene como una estructura navideña. Y de su marido. Ahí está el problema, vos no sabéis dónde poner las bolas. Ahí está el problema. Afuera, siempre afuera. Bueno, y lo que es feo, gordo. Y siempre te pasa, mano, siempre te pasa lo mismo. Me pasó la mano, ¿verdad? Sí. Y lo otro que en mi casa hay muchos de estos peluches. ¿Se acuerdan que en la década del 90? La bebida cola tradicional. Espérate, de Jorge Carlos Piratini, Radio Z, la cuenta.cl, el Twitter, la pregunta es, ¿qué es más rasca, pino blanco de plástico o algodón como nieve? Está abierta algodón. La consulta, ¿eh? ¿Qué es más rasca? Algodón como sí, nieve. Algodón pues, como nieve. A mí es más rasca el pino blanco. Mira, bueno, vamos. Están votando. 60% algodón como nieve, 40% pino blanco de plástico. No, cambió, acaba de cambiar. Pino blanco de plástico va ganando, 57,1. Es más rasca el pino blanco de plástico. Yo encuentro que es feo el pino de plástico. El pino plástico, y más cuando esos arbolitos que son como de 60 centímetros, que los tenés que poner arriba de una cómoda. ¿Tú cachai que nosotros en mi casa en los 70, año 77, por cierto, tenía un pino plateado? También era rasca. Es que era el artista. No, pues, bueno. En esa época, mi viejo era full rockero, pues, tocaban las bandas, eran, entonces era el pino era plateado, ¿eh? Sí, como para decirle a los weones, estoy ni ahí con tu pino, weón, weón, fana, weón, ¿cachai? Todo como rupturista. Yo me acuerdo de ese pino perfecto, weón, era la raja. Un pino, weón, grande y plateado, así, weón, como, no sé, como para discoteco hoy día. Claro. Sí, pues, la entrada y con guitarra, batería, todo un padre, ese pino salió hasta en una revista, así como, weón. ¿En la vivienda y decoración? No, pues, claro, la Rolling Stone. Listo, cagó el tema. Dale, sigue. No, pero por eso te mandan con los cabros chicos para afuera, pues, viste, güey. Sí, porque al aire la cagada. Mira, yo en Laja, después de con el tiempo, un caballero que tenía un camión nos pasaba a dejar siempre un pino, le regalaba un pino a mi papá. Pero en la papelera, mi papá estaba a cargo de trabajar en el departamento de relaciones industriales, ¿cachai?
¿cachai? El departamento de relaciones industriales era el departamento en donde básicamente tenía el contrataba y le daba la ropa y la estadía, la hostería, los clubes de empleados, los casinos, ¿cachai? Actividades con el trabajador. Y aparte estaba a cargo, o no sé si estaba a cargo, pero tenía que ver con los guardias de la empresa, ¿cachai? Los que cuidaban los predios, laje y todas esas cuestiones. Y habían guardias cuidando los pinos en diciembre porque se iban a robar los pinos, por favor. Los pinos bonitos, porque va podando la papelera o sea, buenos pinos. Y un diciembre, mi papá, vamos a buscar un pino. Y nos metimos a robar un pino, po, bueno. Pero ¿cómo? ¿Los cuidaban? Como ustedes mismos. Ese es lo chistoso. Vamos con la camioneta, la papelera, vamos a buscar un pino. Estamos con el serrucho y aparece un guardia, weón, con escopeta. Don Guillermo, ¿qué está haciendo? Nosotros robando el pino. Y apá con instrucciones, no deje que ni un guardia se lleve los pinos. Y nosotros agachados se van llevando un pino. Puta la weá chistosa, weón, me acuerdo perfecto. Un poco menos carrascado. Tu viejo pelándose los pinos, gordo. Tu viejo dando la orden que nadie entre y él mismo va a pelarse un pino. Ahí más adelante le fueron a dejar un pino en la casa. Pero fue tanta risa que, no, si los pinos hay que cuidarlos. Y ahí estamos con un cerrucho. No, pero el hecho de ir en esa época, en los 70 y 80, porque más o menos está como en los 89, 90, se podía poner pino natural. Ir a comprar el pino y elegirlo en familia era bonito, weón. Sí, era bonito. No, nunca compré pino, hijo. No llegaban. Igual que no llegaban pavos para los santos de mi papá, llegaban pavos. Digo, ahí. Y a veces para Navidad nos regalaban ovejas. Yo era chico. ¿Ovejas? Ovejas. Yo era chico. Entonces, Dios me. ¿Para qué no tiene la oveja, gordo? Era para escucharse. Y se llamaba Betta, ve. No, y la cuestión es que. ¿Cómo se llama? Betta, ve. No, y la oveja es que yo me hacía amigo de los animales, pues, weón. Yo era chico, entonces la oveja le hacía, la alimentaba, agüita, igual los pavos. Puta, cariñito, pavito con nombre, y llegaba el maestro Castillo, me acuerdo, y lo decía a parir, weón. Tenía la orilla de plata y desarmaba los animales, weón. Y es que hey, otra cosa ahí en el. Oye, weón, a mí me pasó lo mismo, weón. A mí me pasó lo mismo una vez. Yo tenía un pato que era, weón, una maravilla, weón. Sí, claro, un pato lindo en la cresta, weón, olvídate. Me lo regalaron chiquitito. Puta, yo cría el pato. Lo mismo del gordo, pero debe haber tenido 6 años. 7 años, porque todavía me acuerdo, no sé cuánto, cuando uno empieza a tener como memoria y conciencia de toda esta cuestión, y weón, cuidando la weá, le da comidita, le da, weón, el pato se comía todo, sí, un chancho, con el animal. Todo. Bueno, y me acuerdo que, puta, mi mamá, weón, ya está hasta la raja con el pato, y ese pato se caga en todos lados, porque el pato pasaba cagando, pero lo pasaba cagando, weón, le hacían una piscinita, y el weón ahí nadaba en la piscinita y comía, weón, y se lo regala, también a un cabro que iba a hacer la hierba del jardín, que de toda la vida, que ya murió, ya de hecho. Y el weón le cortó el cogote ahí delante mío, weón. ¡No! ¡Ah, sí. Oh, querido el pato! ¡Pah! No, dijo, ah, el pato, sí, le dijo, sí, señora, yo me lo llevo, no hay problema, no hay problema. Y yo, puta mamá, weón, yo lo voy a cuidar, sí, se lo voy a cuidar, mi hijo lo voy a cuidar. No, si ya tenemos muchos patos, muchos. Y el pato lo agarró, el pato era mansito, pues, weón. Y lo agarra el cubote y le hace ¡pa! Pero no aguantó nada, po, weón. Por último, saliendo de la casa. Y el agua caliente para desplumarlo al tiro, yo por eso, ¿no? Que ¿no? Yo por eso que ya no quiero mucho a mi mamá, weón. No, pero es que la gente antes, los adultos antes no pensaban en esas cosas, weón. No. No, pero no, pues, no, para comer. No, o sea, el weón veía el patio y veía comida. Yo veía el patio y veía... Y no estaba, y aparte de eso no estaba la... Tú fumabas ahí al frente del cabro chico y no pasaba nada. ¿Cachai? Manejaba y curado con el cabro chico atrás. No te preocupabas del trauma, ¿cachai? ¿O no? Que podía quedar. Sino que a mí me quita el fato. Y como que, pero al frente del cabro hoy en día tenéis ojo, ¿cachai? ¿O no? Y así es la generación. Así salimos, pues, weón. Sí, pues, weón. Todos traumados. Todos traumados. Es que de verdad nos trataron muy mal, güey. Nosotros somos de una generación de mierda, güey, porque nos traumaron nuestros padres,
que, bueno, te portabas mal o levantabas la voz y, bueno, y te ofrecían charchazo. Y ahora, si tú le levantas la voz al cabro chico, te ofrece denuncia con los pacos. O sea, somos la generación intermedia que, oye, que estamos subyugados con... ¿Y a vos cuánto te ofrecieron? Si a vos, para ti, te dan todo lo que querías. No, Zabaleta. Vos no, soy un mimazo, soy el hijo único. Hijo único, pero no... Bueno, hay una gran diferencia entre ser hijo único y ser hijo único no deseado. Son dos cosas completamente diferentes. Ahí tuviste hijo único no deseado. Sí, pues, bueno, yo fui fruto de la puntita, la puntita. Weón, tu mamá te mimaba más que la de Bellava 14. No, weón, día, no, weón. Mi mamá nada. Yo caché que estábamos en la playa y todos los niños, yo veía todos los amiguitos que yo tenía cuando chico en la playa y se iban a la playa con las mamás. Y yo le decía, mamá, ¿vamos a la playa? Y me decía, no, 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 porque hay tiburones. Y yo me quedaba y después volvía en el resto. Tiburones. Como a los 8 años, me empezaron los papás de mis vecinos a llegar. ¿Y qué hacía mi mamá? Dormía siesta. ¿Y qué me hacía a mí? Me pasaba la tortuga para que jugara en el patio. Y así yo me entretenía en las tardes en la playa. No, aún así fue para mí, no, para mí mi niñez no fue muy... Jugar la pelota... Que, alguna vez, pero espérate, ¿esta catarsis alguna vez la has hecho con tu madre? Con la psicóloga. Con tu mamá. No, con la psicóloga. Yo me acuerdo perfectamente que Carlos dijo, nunca tuvo bicicleta y no aprendió a andar en bicicleta porque él podía chocar. ¿Cachai? Entonces, cuando podía chocar, no tuvo bicicleta. Pero finalmente eso es maldad también, porque todo el mundo, ¿cómo te trataron de mal, Carlos? Con bicicleta y él no. Todos los primitos, todos los sobrinos con bicicleta, él la pelota, porque así, ¿cachai? Eso. Navidad del 88 fue así, pues, weón. Navidad del 88. Lo tiene marcado, weón. Éramos siete primos. Y bueno, y llega Navidad. Y bueno, y pasábamos toda la Navidad juntos. Y la Maruja se disfrazaba de viejo Pascuero. Y baja el viejo Pascuero, weón, de la terraza del segundo piso. Y se apagan las luces. El viejo Pascuero pasa, saluda. Se encienden las luces. Y al lado del árbol de Pascua, 6 bicicletas. Y corrimos todos a ver las bicicletas, pues. Y llega y todas venían con nombre. Y abajo había un paquete con redondito y al lado otro redondo. Weón, mis primos todos bicicletas y yo me acuerdo, weón, yo me acuerdo, una pelota de fútbol y unos zapatos de fútbol Power. Weón, ese fue mi regalo la Navidad del 88. Y mis primos salían a andar en bicicleta por la cuadra. Y yo, weón... Y yo jugando, pegándole a la muralla pelotazo, weón. Y lo peor de todo, que como le pegaba pelotazo a la muralla, mi abuelo que se había ido a acostar y que tenía la pieza justo al lado de la muralla, weón, salió y me pegó un coscorrón, weón, y me castigó. Y mis primos salían a andar en bici, weón. No. Dios mío. Yo hice esa catarsis con la señora. Puta la señora, weón. Sí, qué feo. Oye, acá en Twitter la primera bicicleta a los 30 años. Oye, mi primera bicicleta a los 30 años. En Twitter, ay, espérate, se me fue el tweet. La vieja Clota dice, yo cuando era chica, un tío le cortó la cabeza a un pato y el pato salió caminando sin cabezas. Sí, pasa. ¿Y por qué? Es que yo conozco dos personas que no comen nada de pollo, ni carne blanca, pollo no, jamás, porque están traumados, weón, por ataques de gallina o por cosas similares. Es heavy, no comen pollo. Pero ¿por qué? Porque tuvieron un pollito y lo vieron morirse delante de él. No, porque la gallina lo atacó, ¿cachai? Cuando chico. Entonces no comen. Los gansos son buenos para perseguirte, weón. A mí me perseguían en el campo. Al chancho lo persigue una gallina cuando era chico. ¿Sí? Creo que lo tenemos hasta en foto grabado. Porque empezó a huear a los pollos y decía, no molesté a los pollos. De repente sale la gallina, compadre, pero weón, furiosa. Lo siguió como una cuadra. Vamos, el chancho. Pero eso es verdad que cuando los pavos cortáis el cogote y salen corriendo. Qué terrible. ¿Y por qué? ¿Porque la cuchara sigue funcionando unos segundos más? ¿O porque es muy largo? Yo creo. O como una reacción instinta, pues. Yo me he preguntado de repente si te cortan la cabeza, ¿seguís mirando? ¿No? Bueno, por eso cuando en la época de Francia, cuando le cortaban la cabeza a la gente en la guillotina, por eso levantaban la cabeza, porque tenían ellos decían que tú seguías por uno o dos segundos tu cerebro seguía funcionando. ¿Sí? Y por lo tanto, weón, demostraban tu cuerpo sin cabeza y mostraban a la gente como gritaba, ¿cachai? Era como... Por eso que agarrar
cortaban la cabeza, agarraban la cabeza y levantaban. Qué dirigido, weón. Acá, mira. Cuando chico me dijeron en la casa unos tíos que lo regalaban un cordero. Ahí para ir a buscarlo, yo feliz pensando que la mascota cuando llegó estaba con las patas abiertas y todo degollado. Sí, trajo. Oh. No, weón, sí, era dirigido. Oye, también allá un tío mío que estaba cuando llega al campo. Te regalaron también una oveja, pues, la oveja maya, todo. ¡Ay, la oveja maya! Le pusieron un nombre a los niños. La oveja maya, la oveja maya. Y realmente, bueno, se acabó el verano, qué sé yo, último día, weón, y el medio asado, compadre, todo. Comiendo los weones, pero felices. ¡Ah, compadre! La patita, no, cortita, la huesito, huesito y alguien, después de uno de los pendejos dijo, oye, ¿y la oveja? ¿Y la oveja? ¿Y la oveja? ¿Y la oveja? ¿Y la oveja está ahí, weón, en la parrilla? ¡Qué terrible, weón! Pero los viejos no, los viejos vos crees que tienen alguna delicadeza. No, no. Dice, oye, la oveja la estás comiendo, pues, weón. Y todos así, todos los pendejos llorando, que iban a cagar, weón. Sí, me acuerdo. Pero también. Si te mismo, en Laja, de repente los sindicatos hacían comidas, ¿cachai o no? Con familia. La familia entera en un campo comiendo los sindicatos. Y resulta que en una llevaron un chancho, pero el chancho. Oye, el gordo, perdona, pero el Laja se llevaba puro hueando nomás. Sí. ¿Y cómo weón no trabajaba ni una hueá en la papelera? No hubo ni una hueá, si para eso estaban las máquinas solas. La cosa es que estaban y llevaban un chancho vivo, ¿cachai? Y familia entera, niños y todo, yo me acuerdo. Y lo matando carnean, el chancho lo mismo, mismo. Y matando el chancho hueón inexperta. Oh. En donde el chancho hueón gritó, pataleó. El chancho grita más lloró. Que la cresta, hueón. Grita más que la cresta. Es traumático matar a un animal mal más encima, ¿sabes? Y ahí nunca más la carne cortita, cortadita. Y le dice no, la mejor forma de matar un animal es desangrarlo finalmente, weón. Sí, po. Pegarle ahí. No, pero el chancho. Así no matan los chanchos en el campo donde hay familia. Con un puntazo aquí en el cuello. Pum, y ahí lo dejan que se desangre. ¡Oh, qué terrible, weón! Yo por eso no puedo. Y después lo ponen en un palo y hacen fuego y le empiezan a quemar y lo raspan con un cuchillo, le raspan, lo dejan peladito, le sacan todo el pelito. Y ahí ¿A quién? A los chanchos. Ah. Y se comen todo, viejo. Dejan las puras uñas. Comen todo, weón, en el sur. Todo. Cuando llegué a la pensión, yo, cuando acá a Santiago, el año 95, a la señora de repente trajo una cabeza de oveja o chivo. Tipo, weón. Y se la pone encima de la mesa. Sí. De cordero. Las de cordero se la comen. Sí, ¿qué va a hacer? Me voy a comer y le sacan los ojillos. Qué cosa más rica la vieja. ¡No! Sí, hasta los ojos se los comen, weón, sí. ¡Qué horror! En mi casa, en Maullín, hacen lo mismo, weón. No, todo. Yo no puedo comer interior ni cosas raras. Yo me como la carne, listo. La chunchuli y para allá. A lo más la aprieta, hasta ahí llego. Si es... Gordo, por lo menos a cocodrilo le comí la aprieta de vez en cuando allá en la radio. Pero interiores no. Para que no te echaran, te servía ahí esa aprietita. No, gordo, se rela ahí. Con la oye, con la vamos a ir una canción y un corte comercial para cambiar el tema de los animales. Sí, pero antes de decirle a la gente que ya llega diciembre mañana y pueden audiomusica.com comprar todos sus regalos de Navidad, porque los mejores instrumentos, toda la tecnología que necesita para un equipamiento musical lo encuentran en audiomusica.com y además, por ejemplo, esa batería de Zabaleta la pueden encontrar en audiomusica.com. La armónica del Gordo, la guitarra de Franzani. Todo lo encuentra en audiomusica.com. Zabaleta, pues. ¿Por qué no tocáis? Sí, ¿por qué no tocáis alguna cosita? Enséñanos. Show me. Está apagado, ¿qué te parece? Pero enchúfala y préndela, por mano. Sí, onda, queremos verte. Queremos ver dónde está el talento. Si es que hay talento. Bravo. Muy bien, Zabaleta Chile. Ya. Canción. Pausa. Y seguimos con Gemelo. Como dos gotas de agua en Radio Z. Rica batería, weón. If you wanna talk to me, know that I am plain to see. Yeah, yeah.
En 1950 la gente pensaba que estaba todo hecho. En el 2020 todavía hay muchos que lo siguen pensando. En Acer pensamos que aún queda mucho por hacer. Por eso creamos el Swift 3, un ultra delgado para que puedas llevar a cabo cualquier idea, estés donde estés. Tuvimos la idea y la hicimos. Ahora es tu turno. Porque en Acer hacemos las cosas para los que buscan hacer ahora. ¿Una pizza, hamburguesas o un rico picoteo? No importa lo que decidas, porque con PF Alimentos puedes tener las más ricas comidas para disfrutar. Y recuerda, si puedes, quédate en casa. Juntos saldremos adelante. PF Alimentos, le damos sabor a tu vida. ¡Ay, la Navidad! Ese momento en que un pequeño deseo se puede hacer realidad. La guitarra soñada, el ansiado teclado, esa batería que siempre falta en la banda. En Audio Música nos invadió el espíritu navideño y queremos ayudarte a conseguir ese instrumento que siempre deseaste. Ven y adelanta tu Navidad con nosotros. Te esperamos con las mejores marcas, ofertas y promociones. Visítanos en todas las tiendas Audio Música y en audiomusica.com. Navidad Audio Música, el sonido de la sesión. Fusion Water supera Fusion Water, la línea fotoprotectores a base en un 80% de agua de absorción inmediata que deja una sensación agradable en la piel con coloración intensa, ácido hialurónico y vitamina E. No deja residuos blancos y no irrita tus ojos. Encuentra tu favorito en 5 versiones. Fusion Water tradicional, amado distin. Fusion Water con color que se adapta a tu tono de manera inteligente. Age Repair Fusion Water con triple acción anti-fotoenvejecimiento. Fusion Water pediátrico para niños protegidos y sin lágrimas. Y Fusion Water Urban pensado para la oficina, la casa o entornos urbanos. Istin, love your skin. Pero la compensó. Parece que fuma como que redondea la señora. Sí.
Estamos de vuelta. Seguimos compartiendo qué menos como dos gotas de agua a través de RadioZ.cl, la radio que está contigo. Y la radio que se transmite. Oye, mucha gente comentando. Mucha gente comentando, sí, gracias Acer. Mucha gente comentando el tema de los animales, weón. O sea, todos hemos tenido experiencias con algún tipo de animal, weón. Sí, pero hay harta historia. Todos traumados por conejitos. Sí. Es que cuando nosotros, en los tiempos nuestros, teníais pescado, teníais gallinas en la casa, teníais conejos en la casa. Ahora, pero mira, lávate las patas, pues sale. Teníamos, bueno, ahora los cabros. No tenéis caída. A ti te hacen las patas, weón. Me cago en caída. Un poco china nomás. Sí, la chala. Para andar bien cagada para darme la tumbía. No, yo ni cagando los machos también. Tenía el piso limpio. Mira, estas son patas feas, mira. Oh, mira esos dedos. Esos son patas feas. Ya, esos dedos rarísimos, weón. Están ordinarios. ¿Por qué no se te desarrollaron los dedos, weón? No, me quedaron chiquititos y más encima. Son no soncitos. Se me estiran, sino que solamente se me los tengo como enrollados, como las como garras. Los deditos de los chanchos. Como los deditos de los chanchos. Garra. Sí, chico. Como los deditos de los chanchos, así los tengo. Ya. Oye. Sí, como los japoneses que le hacían las patas se las deformaban. Sí, pues, la piel de loto se llamaban eso. Y lo que hacían era la mujer entre pies más chicos, más bonitos. Entonces, el pie que así, lo hacían así. Claro. Y quedaba así el pie. Por eso que los pies de loto, si quieres, niño nuevo, podría buscar ahí, googlear o bueno, lo voy a ver. Son unos piececitos de este porte. Pies de loto. Pies de loto. Sí, en Japón. En China, en Japón. En Japón se hacía eso. Era un acto, era una forma de mostrar belleza a la cultura japonesa. Entre pies más chiquititos, más lindos. Sí. Carlos tiene pene de loto. No, apretadito así como un muñoncito. Sí. Ahí niño no está. Oye, pero las imágenes son. Oye, esto es terrible, weón. Eso es terrible, weón. Es una mutilación. Oh, mira. No, sácame esa imagen de eso. Lo lan. Mira. Oye, soy quinto yo. Mira, está loco, weón. Solo para algunas cosas. Era una cosa de belleza en la época. Sí, no, puta, no, el sí, ser humano que inventa huevadas, ¿no? Mira, sí. ¿Cuál es el afán de automutilarse? Mira la patita. Weón. Pero en muchas culturas, pues. Sí, por los africanos, pues. Pero para aquí. Los africanos se muerden el cuerpo. Bueno, y hoy día, weón, tatuaje. Los tatuajes la misma weá. Todo el mundo se tatúa entero. Claro, pero eso no es... Pero sí, te hacía hoyo pero grande. Pero también es mutilarse, weón. También es mutilarse. Atrás, ¿cachai? Eso de las orejas, cuando se hacen estas expansiones en las orejas, eso es de una tribu africana. Sí. Los tatuajes también son de tribus, weón, no sé, pues, weón, neozelandesa. No tengo idea. Pero todo lo que hacemos hoy día también es parte de tribus, que algún minuto estas niñas que se ponían estos aros en el cuello... El que no era que se tiraba en el cuello, sino que se bajaba los hombros, pero sí, parecía claro. Como que tenía los cuellos levantados. Bueno, todo pero le saca ahí se murió. Todo no, estándar de belleza. Sí, po. O los platos que de madera que se ponen en África. No, hay claro. Muchas cosas. El disco en el labio. Hay claro. Muchas cosas que son de arte como pero, de bonito, pero. Mira, yo conocí a un tipo. Que era, lo conocía de la playa y era como rebeldón, y a los 18 salió del colegio y terminó con la oreja, pero así de hincha, porque se puso un corcho de garrafa, de chuico, weón, en la oreja. Y el weón andaba en la playa, fascinado, que se lo iba estirando, y siempre se lo iba abriendo, partió con una ramita y terminó y weón, tuvo toda la universidad con el corcho ahí de ¿cómo se llama? De garrafa en la oreja. Ahí el llamado responsable a los amigos que tengan ojo con lo que se hacen. Yo conozco personas que se están operando después para cerrarse esos hoyos, porque son muy feos. Cuando obvio, weón, porque el weón llegaba y no lo... Bueno, estudió, más encima estudió una carrera que necesitaba tener, no sé, te obligaba a cierto tipo de vestimenta, a cierto tipo de formalidad, y bueno, y llegar con el hoyo... Ya, esa es la estupidez también, pues, Carlos.
Sí, que haya una carrera que te obligue a hacer de tal forma una estupidez. Tú podés ser como queráis y podés dedicarte a lo que queráis, digamos. Sí, pero ojo, Chile es un estándar muy activo. Ahora, es súper rico ver ahora, vaya a una farmacia y veía a una persona tatuada o en un supermercado tatuado y pelo largo. Y tú, antes, hace 10 años, 5 años, era impensable. Sí, o sea, lo más que podía, qué sé yo, por un tema de higiene, ¿cachai? Con el pelo, o sea, podéis tomarte el pelo, ¿verdad? Pero igual que en los colegios, weón. Si las niñitas van con el pelo largo, ¿por qué los hombres no pueden ir con el pelo largo? Sí, sí. Yo no, en mi época era impensable, yo no podía tener, o sea, impensable, pues, te medían el pelo con el cuello de la camisa, pues, bueno, pues, pelo me echaban para afuera. Sí. Hasta yo todavía. ¿Por qué no se podía ser pelado? Pero largo. Es que yo no voy a ser. Es que está ahí atrás. Uy, ahí atrás está pelado. Yo tengo una nato orbital, weón. Cacha en nato orbital, como me tiene mi cabello. El chacho tampoco, weón. Oye. Mira el chacho cómo está. Oye, gordo, te lavaste el pelo muy bien. El chacho, mira. Sí, pues a mí no me dejan entrar con ese pelo, pues. Oye, chancho, te pido cuenta, bueno, te vaya volando, güey. Estaré, bueno, que quiero lavar y peinar y tu flaquito. Sí. A ver. Bálsamo. Te entierras ahí andando en bicicleta y después no te laváis el pelo, pues, hombre. Porque es rider, pues. Ah. Bueno, para cada tipo de cabello, un tipo de champú. Y eso es Naturvital. Encuentra en www.tiendacreso.cl Naturvital para cada tipo de cabello, un tipo de champú. Mira, mi chancho se lo va con Naturvital. Ante caída, porque se le cae un poquito el pelo. ¿Sí? El gordo también necesita. Sí, el gordo se echa hasta el pelo. Y Sabaleta, el silver. Ahí arriba. Pero como les digo, sí, hay un tema ahí con el dibujo. A mí me pasa con el tatuaje. Lo mismo que decís tú, Sabaleta, con el tatuaje. Pero sí creo que hay tatuajes que las mujeres no deberían hacerse, como el de la baja espalda, ponte tú. Y a mí no me gusta. ¿El grande de la baja espalda no te gusta? Nada, pero a ti no te gusta, gordo. Oye, si el fondo, igual el tatuaje es una forma de mutilación, aunque algunos pueden decir que es artística o no es artística, en fin, hay opiniones, digamos, respetadas. Pero el hecho de meterte una aguja con tinta, ¿cachai? También es una forma de mutilar en mayor o menor medida, digamos. No es tan radical como hacerse un tajo acá o ponerse un plato aquí en la boca. Pero igual es una aguja que entra en tu cuerpo, weón, y es una invasión, es una... ¿Cachai? No. Entonces... Ese tatuaje igual te rasca. Es canero, esa weá, como Max. ¿Qué cosa? El tatuaje es gordo. Tiene peso, es canero, pues. Este es de verdad. Pero ese, weón, el coronavirus. Weón, el coronavirus es más rasca que el árbol de... Que el árbol weón blanco. El pino blanco. El pino blanco. Un pino blanco. Eres un visionario, eres como los Simpsons. ¿Te tatuaste, weón, el coronavirus? ¿Viste? Qué bonito. ¿Tú tenés tatuaje, Sabaleta? No. En el cuerpo impune, ¿no? ¿Cómo se dice? Malónculo. Inmaculado. 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 Malónculo. No, pero me gustan los tatuajes, ¿eh? Pero es que no, weón, porque después tenés que hacer alguna weá. Cualquier tipo de comedia, en fin. Sí, y, yo creo, weón, que el actor es que tiene ojo con lo que te hace. A mí me ha tocado, weón. Ver a esperar a las actrices que se tapen los tatuajes, weón, y es un cacho, weón. Te mapo. Si tu hijo Sabaleta, el chancho, te dijera, papá, cumplí 18, quiero hacerme un tatuaje, weón, cuestión de él. Pero el Ray está tatuado, pero. ¿Sí? ¿Sí? Ah, puta, es que no, nunca me hago. Claro, Carlito, pregunta a ti. El corazón de león, 18 años, sí. Papá, me quiero hacer un tatuaje, ¿qué le decís tú? Depende del tatuaje que se quiera hacer. Ya está el papá pesado, weón, este. ¿Y sí, hija? Pues depende, ¿por qué depende? Y a tu sobrina. Porque claro, si me dice, bueno, me quiero tatuar la cara, no. Ya, y si tu sobrina dice, papá, me quiero hacer un tatuaje baja espalda. No, o sea, es que no, tampoco. No quiere, le tiritó. No, a mí no me gustan los tatuajes, weón. Ay, pero ¿y la libertad es de las personas mayor de 18 años? No me gusta, le voy a decir. No, lo que pasa es que los cabros, si se tatúan cualquier cosa que se tatúen a los 18, puta, le van a cargar. A los 25 les va a cargar. Va a ir a los 25. Por eso es importante el tatuaje, sea una expresión del interior, por decirlo de alguna manera. Un tatuaje tiene que ser algo que te refleje algún momento, acontecimiento o alguna cosa. ¿Cómo el interior, como un hígado? Claro, o si te operaste del hígado y quieres recordar ese momento, tatúate un hígado, ¿cachai? Pero no puede ser por moda. Un tatuaje no puede ser por moda, porque si es por moda, claro.
a los 5 años puede estar diciendo, mira, ni curado. Nunca hay que tatuarse curado, ¿cachai? Porque ¿cuánta gente se tatuó, por ejemplo, letras chinas que ya pasaron de moda? Claro. Y más encima que nos decían lo que creían en chino, ¿cachai? ¿No? Hay casos. Claro. Los códigos de barra, los famosos códigos de barra en el cuello, también pasaron de moda. O sea, un de todas maneras, este tatuaje, ¿cómo se llama, niño nuevo? ¿Cuál? El de la espalda que usan las mujeres, que es un tatuaje. El tribal, es un tribal. El tribal. Feo porque no significa nada, no te representa nada. No, como decirle, ¿y usted a qué tribu pertenecen? Claro, no te dice nada. Hola, este tatuaje que me hice yo es un momento. ¿Pero qué significa determinado? No le pegué tan fuerte y se te va a caer el tatuaje, man. Es un momento determinado. Con... ¿Ah? Te va a borrar. Te va a borrar, weón, ten cuidado. Ya no se borró, ya me quedó bueno. Es del año 95. Hola. Oye, gordo, yo te podría haber tatuado un globo terráqueo ya a esta altura. Sí. ¿Y con qué lápiz Bic hiciste eso, Max? No, me lo hice con 3 alfileres. Pesqué 3 alfileres, lo enrollé a los 3 así, con hilo, y eran los 3 así, ¿cachai? Y eso lo untaba en tinta china, me marqué con lápiz azul, por eso está acá, porque más abajo me costaba, y empecé a pincharme con la tinta china y los 3 alfileres. Mira. Oye, pero muy canero, Max. Muy canero. Sí, pues estos culos hacen los presos por los marinos. ¿Sí? Oye, mi chacho hizo una máquina para tatuar, ¿eh? Ojo. ¿Y cómo le hiciste? ¿Sí? Esa era la otra, pero nunca pude controlar en ese momento con lo que. Yo estaba en pensión. Entonces, y solo, ¿cachai? Era el primer año de universidad, no conocía a nadie. ¿Y no preferiste tocarte antes de tatuarte? Es que me venía tocando. Conocer mucho tu cuerpo. Antes, ¿cachai? Entonces, no me fueron momentos de vacíos importantes, ¿cachai o no? Por porque eso ahí, el sol. ¿Ah? No, y aparte yo había dejado cosas en el pasado, y era un cambio. Tenés que pensar que, por ejemplo, en el caso mío, todo lo que yo viví cuando chico ya no existe. No existe la casa, no existe la población, todo cagó. ¿Cómo no existe, gordo? ¿Por qué? Se quemó, lo echaban abajo todo, la papelera echó abajo todo donde yo vivía. Oh, es como Chucky, la gente que era Chucky que ya no está. Murió todo, entonces era como, yo me vine y fue como, como cero. Borró la cuenta nueva. Encima como llegué solo, era mucho tiempo para pensar, pues, weón. ¿Y por qué la papelera lo echó abajo, gordo? Porque lo que pasa es que la papelera tenía en los 90, los 80, 2.500, 3.000 contratados, ¿cachai? Personas. Después empezó a bajar y llegó un momento en que la población, el recinto Facela que tenía para los trabajadores, que lo mantenían ellos, ¿cachai? Era muy caro. Espérate, ¿la papelera le daba la papelera le daba la casa a sus trabajadores? Sí. ¿Pero a algunos o a todos? A los, yo diría que como la jefatura, no sé. Ya. O sea, la casa donde vivías tú no era de ustedes, era de la papelera. No. Sí, sí. Era una de las gracias que tenía la papelera para llevarte para allá, po, ¿cachai? Yeah. Porque si no, ¿qué? Así la laja, po. El asunto está en que llegó un momento en que se fue modernizando. Sí, claro, se fue modernizando y lo que fueron deshaciéndose de estas casas y de las personas, ¿cachai? De este lugar. Y votaron todo. Entonces, eso, po, fueron años complicados para mí, el año 95-96, me encima andaba detrás de una loca más complicado. Qué raro. Ya me quiero ir, chao. Vos siempre, Jiminas, complicado, gordo. Mira, esto se desconectó, weón. Oye, sí, tiene mal ojo para la señorita. Tiene mal ojo. Sí. Volví. Sí, tenés mal ojo. No, pero por eso, entonces, ahí me hice este tatuaje, ¿cachai? Porque ocioso y pensando, weón, básicamente. Gordo, pero oye, un tatuaje bastante reducido, gordo, para lo que pudo haber sido. Sí, pues, pero es que me daba miedo que me quedara mal también, pues no podía hacer algo más grande. Pero para, cuando uno está pasando una época difícil, ¿no la puede marcar con un tatuaje? Por ejemplo, gordo, para tu divorcio, ¿no pensaste en tatuarte? No. ¿Tú cuando pillaste el compadre con la toalla tuya, pensaste en tatuarte eso? No, pero nunca más una toalla le puse nombre, pues, weón. Ni dejé que me regalara una toalla que dijera Carlos, pues, weón. Qué fuerte. Ver, weón. Es que para mí, eso es más fuerte que lo que me ha pasado a mí. Sí, weón, salí, que salga un loco, un baño.
pasándote baño, tus iniciales en pelota, oh, con tu toalla en la cintura. Vos tenés y muchos traumas, Carlito, weón. Muchos traumas, weón. Oh, qué fue. Y el Carlos, weón, le quedaba justo debajo del ombligo, weón. Sí, era como fue, porque decía Carlos P. Y el Carlos, weón, justo verlo debajo lo, y me decía como con un poquito oblicuo. Igual era para uno que era gordito, weón. Que sigue siendo gordito. Igual es ruda. Es ruda la situación. No, nunca más. Nunca más una toalla, weón, con nombre. Nunca más. Más hay un puerto que ya rasca. Nunca, nunca. Creo que ese evento debería haber sido como el negro del WhatsApp. Debería haberte lo tatuado. Debería haberte tatuado esa cuestión, ese acontecimiento. Y además, Carlos, para que no lo volváis a repetir, weón. Pero jamás se va a volver a repetir, pues, ¿sabes? Lo sabemos. No está en su bola. Es más, gordo, yo creo que a tu mamá le está tocando más que a vos. Más, pero si usted, estoy hablando de ayer, pues, weón. Se fue ayer a las 8, Juan llegó, oye, ¿qué día fue? ¿Domingo? Sábado, 3 de la tarde, aparece... ¿Y la distancia social, gordo, y todo eso? Ah, Vicky, chao. Sábado, 3 de la tarde, llega el caballero con un pack de 6 cervezas. Y yo quedo mirando, ¿cerveza nomás? Sí, a tu mamá le gusta. Ok. Mi mamá hace sopa y pilla, hace pebrecito porque llegó el caballero. Qué rico, weón. Estoy que le llevo un pack de cerveza. Espérate, pues, voy a comprar. Espérate, pues, weón. Voy a comprar. Max, ¿me prestáis plata para ir a comprar? ¿Qué cosa? Es que quiero hacer sopa y pilla, weón, para no sé cuánto. Y yo tengo que estar pagando la estadía al caballero, le dije. Ya, se empezaba a pasar plata para ir a comprar. Ya, ok. Va a comprar sopa y pilla, hace pebre y se encierran, weón. ¿Para hacerse pebre? Encierran a las 7 de la tarde. 8 de la tarde. Le hace pebre la sopaipilla. 8:30 de la mañana del domingo. 8:30 del domingo, de la mañana del domingo. Me dice, Max, me despiertas, Max, ¿qué? Puedes ponerle la alarma al Waldo. Waldo se llama, creo. Le puedes poner la alarma al Waldo porque tiene que despertarse temprano mañana. Pero vieja, son 8:50, mi amor. Que sí, es que se tiene que ir ahora. Cacha, pues, si la visita se va. Para que te di cuenta. Y después al rato... ¿Y en quién llega a la casa, gordo? ¿Llega en vehículo? En auto, sí. Y después... El y pídeselo, pues, weón. Empieza a cantar con el argentino. ¡Ah, jajaja! Jo, jo. Y le invita al otro. Vente para Tucumán. Le dice, vente para Tucumán. Quiero que te vengas para Tucumán. ¡Mándala! ¡Compra un pasaje para allá, weón! No, está desbandada, weón. Sí, weón. El lindo Tucumán. Mándala para allá un rato, weón. Está desbandada la vieja. Sí, bueno, qué bueno que lo esté pasando bien, gordo. Qué bueno, porque tanto bueno encerrado. Es que tu vieja es joven también, pues, weón. 72. ¿72? Pero está impecable, sí. Está impecable. Sí, pues, se mantiene muy bien. Pensé que tenía menos. Bueno, oye, weón. Tiene menos fugas que tu deportivo. Está hecha piedra, weón. Busca. No, weón, cacha, nada, me está pasando bien la vieja. Súper bien, weón. Mejor que uno. Pero sí, pero sí voy a alegar que el viejo no me trae Coca-Cola. Si estoy apretando a la vieja, weón. No tengo un detalle conmigo, ¿no? Respeto el espacio. Yo también le encuentro. Sí, pues, mínimo. Uno siempre hace los gestos con los hijos para que la madre... ¿ah? El caballero no ha hecho ni uno, así que ya lo voy a huear ya. Le voy a pedir el auto prestado también cuando venga un día. Yes. Claro. Pero mi madre gratis, no más. ¿Sabéis con lo que lo podría esperar, gordo? Podría esperarlo con una lasañita cuando haya de PF y le decir, mire, tío, una lasañita de PF y, pero usted, yo le paso la lasaña y le paso a mi madre, pero usted me presta el auto, porque los mejores productos son de PF. Lo vas a conquistar, a lo mejor hasta le pide matrimonio a tu madre, weón, con una lasaña PF, una longanicilla PF, unos jamoncitos, unos jamones serranos, unas pizzas, y así lo agasaja con PF, PF Alimentos. Gran auspiciador de RadioZ.cl. Ahí les cuento otra novedad, ¿no? Tengo otra novedad también. ¿Cuál? Mi vieja está arrendando una pieza en el segundo piso. ¿Cachai? Y adivinen quién se va a venir a vivir conmigo. Ochuro. Suplente. Suplente. Se va a venir a vivir conmigo. Ay, qué lindo. ¿Qué tal? O sea, el sueldo de suplente lo tenemos que pagar a ti para que pague el arriendo ahora. Todo completo a mí. Todo a mí. Deposítamelo todo a mí. Sí, ya está acá, así que vamos a estar haciendo las mías fiestas, weón, con mi vieja. Va a estar bueno. Va a estar partusa.
Oye, si mandáis a tu mamá a Tucumán, como en Argentina hace mucho calor, tenés que mandarla con bloqueador solar. Y el mejor bloqueador solar es de Isdin. Porque 80% agua, 20% aceite. Un bloqueador solar espectacular. Factor 50, más encima te ayuda a proteger tu piel completamente, todos los protectores solares de Isdin. Y tiene, por ejemplo, diferentes métodos. En spray para los niños, en cremita para el adulto y medidas exactas para ocupar. Isdin. Búscalo en las principales farmacias de todo el país o cómpralo también en isdin.cl y síguelos en Isdin Chile, porque ahí hay productos. Zabaleta, por ejemplo, que su dermatóloga le dijo ponte Isdin, y Zabaleta se pone Isdin y previene de los rayos solares. Oye, weón, esa fue todo increíble cuando me dice, bueno, tienes que usar Isdin factor 50, y yo, weón, no lo voy a creer. Dije, bueno, tengo la radio, es mi auspiciador. Y le mando a Isdin, le mando la receta, y Isdin me mandó el bloqueador correspondiente. Bueno, así que estoy muy feliz, espero que se me vean todas las manchas que tengo en la piel y se me vayan ahora con Isdin. Porque si usted tiene la piel manchada, por ejemplo, hay mucha gente que tiene manchas en la piel, échese un buen bloqueador solar y se le van a ir sus manchas. Exactamente. No, y hoy en día está nublado, uno se está quemando mucho, ¿eh? Ojo, siempre con bloqueador solar nula, siempre. Oye, la gente se mancha con la pantalla del computador, con eso les digo todo. Con esa luz, te puedes manchar. ¿En serio? ¿Sale? No, hasta el loli papito. Y la mejor tecnología de Acer, porque los Nitro 5, los Aspire 5, los Aspire 3 pueden ser un buen regalo para esta Navidad. Y atentos, empiezan a seguir a Acer Chile, porque vamos a tener espectaculares concursos para esta Navidad en RadioZ.cl. Vamos a tirar premios. Ya, pues tiene que tirar un concurso, pues, weón. Pues, la gente quiere concursar, hombre. Tiene tu concurso, durante lo que diciembre, sea, Carlos. Durante diciembre, mira, vamos a tener premios de Acer. Vamos a tener premios de Isdin. Vamos a tener premios de PF. Y también vamos a tener premios de los mejores vinos, Casa del Bosque. Vamos a tirar la línea premium de Casa del Bosque de las Pequeñas Cepas. Vamos a regalar botellas para que celebren la Navidad, para que celebren Año Nuevo con Casa del Bosque. Puedes elegir hasta los vinos. Pruébate los vinitos. Oye, que weón. Los tengo en la caja, los voy a abrir ahora. Oye, yo creo que la gente estaría feliz de recibir unos ricos vinos, weón, para la cena de Navidad. Uh-huh. Sí, pues. Y vamos a hacer un concurso para ir a conocer las Casas del Bosque. Ay, bueno, si no es Casa del Bosque, porque antiguamente había una casa en el bosque, pero ahora la Casa del Bosque es un viñedo, pues. Bueno. Eso es lo que yo quiero conocer, las Casas del Bosque. Sí, o tú conoces... Yo pesqué una botellita blanco, lo puse en el refrigerador y de ese me estoy sirviendo cada vez que puedo. Un Sauvignon Blanc. Blanquito heladito, así para el carro. Y tu mamá, y le regaláis una botellita de vino a tu mamá para que comparta con él. Mi mamá tiene el tomatintito, mi mamá. Harto ahí con el tucumaneño, toma. Con tu tío papi. Eso. Mientras le cantan, ella toma vinito y se ríe. Se deja ¿cómo se llama cuando te cantan? Se deja agasajar. Conquistar. Exacto. Como es la vida. Ya, oye. 12 del día en Santiago, en Chile continental. Estamos llegando al final. Viene ahora Visionarios. Sí, ojo, viene Visionarios. Y darle las gracias a la gente, porque en estos momentos en Twitter, Autopista cuarto, Gemelo sexto. Y estamos ahí los dos con los dos programas de Radio Z en las principales tendencias de nuestro país. Nos ha escrito mucho. Online. Así que gracias y sin concurso. Ya, nos vemos. Nos vamos. Cuídense. Nos vemos, chiquillos. Hoy en día preparamos la entrevista a Zabaleta. ¿Ah? 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 ¿Qué dijiste, Gordo? ¿Qué? No, el miércoles gemelo vamos a tener un entrevistado muy interesante, compañero actor Zabaleta, porque vamos a hablar de cosas para Navidad, de ayudar en Navidad, así que va a estar entretenido. ¿No querías hablar con tus compañeritos actores? Ya, nos vamos. Pero si entrevistamos a Pancho, weón, dice el tiro que bueno. Dice el tiro que bueno. Ya, vámonos, mi mejor amigo Pancho. Hoy día socio, le lleva todo. Nos vamos. Chao. Te ha ido a dejar una torta. Chao.
Hay días en que las reuniones se toman la agenda completa de la semana. Días donde el tiempo se convierte en oro. Días donde no importa cuánto.